Un marco incomparable como el Estadio Santiago Bernabéu fue el escenario de la graduación de la novena promoción de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea, una graduación que presidía don Florentino Pérez. Desde el Real Madrid os transmitimos nuestras más sinceras felicitaciones. Habéis superado una etapa más de vuestras vidas y hoy es un día importante para vosotros. Y nuestro escudo exige siempre el dar lo mejor de uno mismo y el dejarse el alma hasta el último minuto. Vosotros sois ejemplo de cómo el talento y el trabajo encuentran la meta. Del Real Madrid os lleváis, además para siempre, los valores y los principios que forman su ADN. Emilio Butragueño, director general de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea, fue de los primeros en felicitar a los 300 alumnos de los 10 máster que se graduaban. Quiero que mis primeras palabras sean para felicitar a los 300 alumnos que forman la novena promoción de la escuela. Enhorabuena. Hoy es un día muy importante para vosotros y deseo que lo disfrutéis al máximo. Es un día especial. Acaban vuestros estudios en la escuela y os espera un mundo lleno de posibilidades para que pongáis en práctica todo lo aprendido y para que, por supuesto, sigáis creciendo. Muchas gracias por vuestra dedicación, por vuestro esfuerzo. Ha sido y es un honor teneros entre nosotros. Esta novena promoción de alumnos tuvo como padrino al presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal. Me honra de verdad, de corazón, ser el padrino de esta novena promoción de estudiantes de la Escuela Universitaria del Real Madrid, Universidad Europea. Extraordinaria magnitud de lo que representa este club, el Real Madrid, para el deporte español. El club más laureado del mundo, que atesora ni más ni menos que 10 copas de campeón de Europa de fútbol de clubes. El Real Madrid hace grandes a los demás. Los valores del Real Madrid quedarán para siempre en la formación de estos 300 alumnos que ponían fin a sus estudios en un acto al que acudieron también Águeda Benito, rectora de la Universidad Europea, Pedro López, presidente del Consejo Rector y vicepresidente tercero del Real Madrid, y Miguel Carmelo, presidente de la Universidad Europea, entre otros. Una gran foto de familia ponía el punto y final a una graduación que quedará para siempre en la memoria de todos los alumnos que en un marco incomparable como el Santiago Bernabéu concluían sus estudios en la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea.